¿Qué es contabilidad? Muchos dicen que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. ¿Cómo podríamos hablar de ventas? De costos? De inversiones? De rentabilidad? ¿O de cualquier tema empresarial sin la valiosísima información que nos provee la contabilidad? Vamos a ampliar este tema un poco más. La contabilidad provee la información necesaria para poder evaluar los resultados de un negocio. ¿Cómo podemos saber si una ganancia de mil pesos es un buen resultado? Para responder es necesario saber, por ejemplo, cuánto se ha invertido para obtener esa ganancia. Porque si invertimos dos mil pesos, esa ganancia no está nada mal. Pero si invertimos un millón de pesos, esa ganancia es muy baja. Por otro lado, para una empresa es clave tener un buen control. Por ejemplo, un buen control del efectivo. Es necesario saber de dónde proviene el efectivo que tiene la empresa y qué se hace con ese dinero, y evitar que pueda ser robado por empleados u otras personas. Así, la contabilidad nos sugiere medidas para efectuar un adecuado control interno del efectivo, pero también de otros bienes. Por otro lado, la contabilidad es esencial para efectuar nuestros distintos planes. Por ejemplo, es necesario planear cuándo va a ingresar dinero y cuándo va a salir dinero. Muchas veces una empresa tiene que pagar a sus proveedores, o a sus empleados, antes de recibir el dinero de sus ventas, tal vez porque ha vendido a crédito. Esto puede ser un grave problema, pues puede llegar la fecha del pago de las facturas o de los salarios sin contar con el dinero. Pero este problema puede ser resuelto si se efectúa la planeación adecuada. Por otro lado, la contabilidad es indispensable para tomar buenas decisiones. Esto porque las buenas decisiones se basan en los datos apropiados, muchos de los cuales los provee la contabilidad. Además, la contabilidad es una herramienta importante para cumplir con los deberes tributarios. Todas las empresas o personas con actividades lucrativas deben pagar sus impuestos. La contabilidad permite que las empresas determinen el monto correcto de sus obligaciones tributarias, ni más ni menos. Es por todo esto que es necesario estudiar un poco de contabilidad, para poder administrar mejor nuestros negocios, e incluso tomar mejor nuestras decisiones personales. Con base en todo lo anterior, vamos a decir que la contabilidad es un sistema que produce información cuantitativa, o sea, nos produce números. Información que se expresa en unidades monetarias, es decir, pesos, dólares, o cualquier otra moneda. Esta información que se produce es con relación a las transacciones que realiza una entidad, sea esta una empresa o una persona. Y se obtiene esta información con el objeto de facilitar la toma de decisiones a los gerentes, acreedores, proveedores, entre otras partes involucradas en un negocio. La información contable se provee a través de informes financieros, es decir, los estados financieros. En síntesis, contabilidad es un sistema que produce información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad, con el objeto de facilitar la toma de decisiones, a través de informes financieros. Además, dijimos que la contabilidad se emplea con distintos fines. Por un lado, para evaluar resultados. Evaluamos las ventas, los costos, las deudas, etc. También queremos controlar los gastos, la rentabilidad, entre otros. Asimismo, deseamos diagnosticar y medir la evolución del negocio. Por ejemplo, saber si el negocio es ahora más rentable o más productivo. También, deseamos presupuestar, planear y proyectar. Por supuesto que deseamos tomar buenas decisiones, sean estas decisiones de inversión, de endeudamiento, de consumo, etc. Y también debemos tributar, pagar lo justo en impuestos, y así cumplir con la responsabilidad social y legal del negocio. Es importante decir que existen diversos usuarios de la información contable, tales como los gerentes de las empresas, que son los encargados de administrar la empresa y tomar decisiones. Los bancos y los distintos intermediarios financieros, que necesitan información contable para autorizar un crédito, por ejemplo. Además el gobierno, que nos cobra impuestos y que regula ciertas actividades económicas. También los socios e inversionistas, que necesitan valorar la rentabilidad y el riesgo de sus inversiones. También los empleados podrían demandar información contable, entre otros posibles usuarios. Por otro lado, la contabilidad tiene diversas funciones. Vamos a mencionar que existe la contaduría privada. Y también la contaduría pública. El contador privado, normalmente, labora para una empresa, y desempeña funciones como la contabilidad de costos. Es decir, determinar los costos de producción de los distintos productos de la empresa. La contabilidad financiera. Que se encarga de la elaboración y análisis de los estados financieros. La contabilidad administrativa. Que se encarga de elaborar información para apoyar a las unidades internas en la toma de decisiones. También trabaja en la elaboración de presupuestos. Es decir, apoyando los procesos de planeación y control. Y otra función es la auditoría interna. Una auditoría es un examen de la información contable y que pretende encontrar aspectos importantes que deban ser evaluados y que puedan ser mejorados. La auditoría interna es realizada por un contador que labora para la empresa misma. Por otro lado, el contador público no necesariamente realiza funciones como empleado de una empresa, pues puede hacerlo en forma independiente, o para un despacho de contadores, y puede efectuar las mismas funciones del contador privado, pero también puede realizar algunas otras importantes labores. El contador público puede elaborar en la elaboración de información financiera y dar garantía de su validez y veracidad. También puede efectuar auditorías externas, es decir, examinar la información contable de otra compañía a la cual no pertenece. Otra importante función es la contabilidad fiscal. Y también la asesoría a empresas o el gobierno. Cabe señalar que un contador público tiene fe pública, la cual le permite extender certificaciones y emitir dictámenes con validez pública. Para finalizar, desde la perspectiva contable nos interesa distinguir diferentes tipos de empresas. Existen las empresas que se dedican a prestar servicios. Además, otras empresas que llamaremos empresas comerciales. Y empresas industriales. Esta diferenciación es importante, pues sus cuentas varían de acuerdo con su actividad. Vamos a describir cada uno de estos tipos de empresa. Primero tenemos las empresas de servicios, como por ejemplo, una peluquería o una escuela de música. Estas empresas obtienen sus ingresos por la prestación de servicios. Por ejemplo, un consultorio dental no vende un producto en sí, vende un servicio de salud. Estas empresas no tienen inventarios de sus productos, pues no es posible tener un inventario de servicios. Otros ejemplos de empresas de servicios son los siguientes. Una peluquería. Un despacho de abogados. Una escuela. Luego tenemos empresas comerciales. Estas son empresas que compran un producto para revenderlo. Este es el caso de una farmacia, que no fabrica los productos que vende, sino que los compran a un proveedor para revenderlo a los consumidores finales. Los ingresos de estas empresas se dan por las ventas de los artículos o mercaderías. Estas empresas tienen inventarios de mercaderías. Y su principal costo es el costo de la mercadería vendida. Otros ejemplos de empresas comerciales son los siguientes. Una tienda de ropa. Una librería. O un supermercado. Finalmente, las empresas industriales, o de manufacturas, son aquellas que fabrican o elaboran el producto que venden, como es el caso de una fábrica de productos lácteos. Los ingresos los obtienen por las ventas de los productos. Estas empresas tienen inventarios de materias primas. Inventarios de producto en proceso, o sea, productos no terminados. Y también, inventarios de producto terminado. Sus principales costos corresponden al costo de producción de sus productos. Otros ejemplos de empresas de manufactura son los siguientes. Una panadería. Una fábrica de muebles. O una fábrica de zapatos.